Buenas tardes, un saludo a ustedes, audiencia. Sí, la ley ya está sancionada por la legislatura y habla del cobro de un seguro de salud a extranjeros que estén en tránsito, que no paguen impuestos como pagan los extranjeros residentes con nosotros. Así que bueno, eso nos permite como provincia lograr o los acuerdos que queremos con las diferentes naciones para tener acuerdos de reciprocidad que venimos intentándolo y venimos intentándolo con Bolivia. Y también la posibilidad de que aquella nación que no tenga estos acuerdos, nosotros podamos cobrarle a los ciudadanos extranjeros un seguro de salud, como ocurre en otros países del mundo, cuando uno ingresa a la provincia paga un seguro de salud para darle la cobertura de salud. Esto es para extranjeros en tránsito, o sea, personas que vienen de visita, no los extranjeros que ya viven en Jujuy. Sí, exactamente, como te lo explicaba, es para aquellas personas que están en tránsito, que son precisamente los que no pagan impuestos. Un extranjero que reside acá en nuestra provincia es uno más de nosotros, paga impuestos en cada acción, en cada compra, lo hace igual que nosotros. Así que lo que nosotros estamos hablando es para el extranjero en tránsito, que también acaba con esto de los tours de salud que ocurren en la República Argentina, al menos en la provincia de Jujuy, para que esto no ocurra también. De alguna manera nos permite esta herramienta legal producir el cobro de seguro de salud para los ciudadanos extranjeros. ¿Cómo se va a fijar ese seguro de salud o si va a ser según la prestación que se le da a la persona cuando tiene algún problema? No, es un seguro y como todo seguro tiene un límite de cobertura. Las prestaciones vamos a darlas todas en todo momento. Siempre que hay una emergencia nosotros no preguntamos si tiene seguro o no tiene seguro. Le vamos a seguir dando la cobertura. Pero bueno, después es una herramienta que nos permite hacer la gestión de cobro, ya sea a la nación de origen que tenga convenio con nosotros o al propio ciudadano en el caso que tenga la capacidad de pago. Y si no tiene la capacidad de pago, lo vamos a atender igual como lo hemos atendido siempre. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos ciudadanos que sí tengan una obra social? Porque al hacer acuerdo entre, supongamos, la provincia y nación de Bolivia, tal vez algún ciudadano se accidenta o tiene algún problema y tiene una obra social que puede responder, digamos, a la atención que se le brinde acá. Mire, acabo de cortar en una videoconferencia con la autoridad del Ministerio de Salud de Nación de Bolivia y de Cancillería Argentina y estamos avanzando en el acuerdo. La Asamblea Plurinacional de Bolivia en estos momentos está tratando el cambio de su sistema de salud y nosotros le habíamos pedido que dentro de ese artículo 5, inciso B, donde hablaba de residentes, pero no explicaba de residentes en tránsito, otra vez quedábamos afuera de los acuerdos, le pedimos que taxativamente lo digan y lo expliquen, así que ellos están modificando ese artículo y es muy probable que terminemos con un acuerdo. Tenemos una próxima reunión fijada para el día 22 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, así que lo más probable es que terminemos con un acuerdo. Ante ese acuerdo, nosotros al ciudadano boliviano, si lográramos este acuerdo, seguiríamos sin cobrarle nada y la diferencia está que al ciudadano argentino no le cobrarían. Y por supuesto también estamos pidiendo los mecanismos compensatorios, ya que son mucho más los bolivianos que están en Jujuy y en Argentina que los argentinos o jujeños que estén en Bolivia. Ministro, usted sabe que esta ley provocó polémica, lo llamaron de todos los medios de comunicación nacional hoy mismo por lo que se había planteado, incluso el año pasado ya se había planteado a nivel de los programas de los canales de Buenos Aires, porque se hablaba de una especie de xenofobia, de una falta de colaboración, pero usted está diciendo que cuando una persona, por ejemplo, se accidenta, igual se cubre. No, yo creo que eso ya quedó de lado, me parece que ya pasamos esa etapa de querer pretender que esto sea xenofóbico, ni mucho menos. Creo que sí, a través del gran debate nacional, donde hubo un apoyo masivo de todo el país a esta ley, ocurrió un hecho inédito, que salga un presidente de Bolivia, como fue Evo Morales, a decir sí, queremos el acuerdo. Pero bueno, había pasado un año, nosotros habíamos mandado el acuerdo por escrito, vía Cancillería, en reuniones que tuvimos, y el acuerdo no aparecía.
Entonces los tiempos se vencían y nosotros no habíamos tenido ni siquiera una respuesta formal a nuestra propuesta vía Cancillería. Ahora resulta que cuando nosotros sancionamos la ley, pasa esto de Manuel Vilca, anoche otro caso más en Villazón, que lo tuvieron 3 días y no lo atendieron al paciente con un vidrio incrustado en la garganta, con perforación de esófago, que hoy se está operando en el Pablo Soria. Una vez más nos toca la situación al revés. Ahora cuando nosotros sancionamos la ley, se ve que estos acuerdos se apuran. La presión que hizo Jujuy y de la manera que políticamente trató el gobernador Gerardo Morales, poniéndose al frente de esto y planteando el debate país, igual que otros debates que planteamos Jujuy. Jujuy plantea este mismo tema en el Mercosur, para que haya acuerdo de reciprocidad en todos los países del Mercosur. Y creo que hay una amplia mayoría del país, te diría cerca del 90%, hemos recibido el apoyo de toda la gente que considera justo que quien tenga la capacidad de pagar, pague. ¿Por qué no van a tener la posibilidad de pagar si es una nación que sí tiene capacidad de pago? No está en guerra, no está en tsunami, no tiene ningún problema. Es más, es una de las mejores economías de la región. ¿Por qué no va a pagar? ¿Por qué se van a hacer lo distraído? Si lo que uno hace logrando con el pago de las prestaciones es que otra persona que no tiene capacidad de pago pueda acceder. Y si nos compensamos, bueno, nosotros, por ejemplo, no tenemos gas en el hospital de La Quiaca y Bolivia tiene gas. Entonces, lograr este tipo de acuerdos es importante. Y lograr una integración real es importante. Al contrario, se acabaría con la discriminación y con la xenofobia que hay de los dos lados, ¿no? Porque a nosotros también nos discriminan, nos cobran diferente la nafta, no nos atienden. Que hay miles de testimonios de jujeños que han tenido problemas. Ahora, lograr esto también es lograr una integración real donde entonces se acaben estas actitudes. Me parece que sí, es un tema que despierta polémica, si se puede, si no, si es constitucional o no. Ha sido claramente estudiado, han opinado constitucionalistas de ambos lados, los que creen que sí, los que creen que no. La Constitución en ningún lado dice que la salud tiene que ser gratuita. Sí habla del derecho a la salud, por eso es que nosotros atendemos siempre. En ningún caso, y ahora incluso con este seguro, nosotros vamos a dejar de atender a quien no tenga la posibilidad de pago. Al contrario, lo que nosotros queremos es que no se hagan los distraídos, que los que puedan pagar, paguen. Muchas gracias. No, al contrario.